Lo primero que se me ocurre en el circuito de Bahrein es la sequedad, el calor y el grip en la curva. Bahrein, 6,3 kilómetros, 49 vueltas. En total, 308 kilómetros. 4 tramos de alta velocidad, 6 curvas lentas, 3 zonas ideales para adelantar. Velocidad máxima, 305 kilómetros por hora. Comenzamos aquí la vuelta en el circuito de Bahrein, en el simulador de Fórmula 1 de Red Bull, en la línea de salida meta. Frenamos fuerte para el primer viraje. Una arquilla muy lenta, cerrada, a derechas. Inmediatamente subimos una marcha entrando en un codo rápido, subiendo el rasante. El circuito ahora es muy abierto, muy amplio. Curva 4, otro punto para frenar fuerte y la segunda gran oportunidad para adelantar. Y luego salimos a la nueva sección del circuito, mucho más lenta. Dos curvas a derecha, la segunda muy, muy cerrada. Nos alejamos acelerando. Luego entramos en el circuito original, en una doble secuencia de curvas, en la que es difícil ver dónde está uno. Bajando por la pendiente, encontramos un viraje muy acusado de derechas al final de la cuesta. Es difícil tener tracción en esta curva. Al otro lado de la subida, llegamos a una combinación de curvas de izquierdas extremadamente difíciles. Es fácil acabar saliéndose de la trazada. ¡Ah! Ha ido de poco. Luego nos encaminamos a la recta de la parte posterior, a una sección de virajes muy agradable, curva izquierda de velocidad media que se abre a la salida. Ahora pasamos por la parte más rápida del circuito. Muy expuesta, se puede ver el desierto de fondo. El viento tiene un efecto muy importante en tus velocidades máximas y también en la capacidad para ir rápido en las curvas. En la penúltima curva es importante salir bien, porque luego hay otra recta larga. Frenamos para la última curva, entrada lenta y ciega. Es fácil acabar saliéndose de la trazada. Es la última y también la mejor oportunidad para adelantar en el circuito de Bahrein.